Leones TV es el canal del Colegio Los Leones que mediante transmisiones por streaming acercará contenido de importancia para alumnos, apoderados, docentes y toda la comunidad del Colegio Los Leones. Los programas de Leones TV serán exhibidos por las redes sociales del Colegio Los Leones y Club Deportivo Colegio Los Leones en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, además de la radio Los Leones. Los profesores utilizarán los programas de Leones TV para, mediante cápsulas educativas, hacer llegar de manera didáctica, multimedial y divertida contenido de interés educacional, reforzando las materias que regularmente se enseñan en el colegio y dejando la enseñanza a disposición de la comunidad, mientras que los usuarios de los pros en directo para realizar las consultas o aportar al tema que se esté conversando. Además de ello, Leones TV será una plataforma para exhibir nuestros trabajos, exposiciones de arte, transmisiones de partidos, de actos, licenciaturas, generar conversatorios y todo lo que sea necesario para estar más cerca de la comunidad del Colegio Los Leones. Te invitamos a participar del proyecto Leones TV, pasión y esfuerzo por educar. Buenos días, habla la profesora Camila Reyes, profesora de matemática, y en esta oportunidad los quiero invitar a conocer juntos el conjunto de los números enteros. Nuestro objetivo es reconocer propiedades del conjunto Z, el conjunto de los números enteros, representando los valores en la recta, identificando el orden y dando valor a los signos más y menos según nuestro contexto. Introducción. ¿Qué conjunto numérico nosotros ya conocemos? Nosotros conocemos el conjunto de los números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 100, el 101, el 102, el 1000, etc., hasta el infinito. Los números naturales son todos aquellos valores que nos permiten contar elementos y se ordenan en una recta numérica desde el 1 hasta el infinito. ¿Cómo es eso? Veamos, tenemos una recta que va creciendo hacia la derecha. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, ¿cierto? Donde los más pequeños se ubican a la izquierda y los números más grandes se van ordenando hacia la derecha. Los números naturales se ordenan en la recta numérica de menor a mayor hacia la derecha, que era lo que les comentaba recién. Los números naturales podemos resolver operaciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación y división.
En el conjunto de los números naturales tenemos sucesores, o sea, siempre hay un número después de otro. Y antecesores para casi todos los números. Para casi todos los números. ¿Por qué para casi todos los números? ¿Qué sucede cuando buscamos el antecesor del 1? Antes que el 1 está el 0. ¿Pero qué sucede si buscamos el antecesor del 0? Es aquí cuando nace nuestro conjunto Z, conjunto de los números enteros. Este conjunto numérico nace de la necesidad de extender nuestro conjunto de los números naturales al conjunto Z, donde vamos a encontrar números enteros que son el 0, los números positivos o naturales y todos los números negativos, que se pueden contar y enumerar de uno en uno. Nosotros ahora ampliamos nuestro conjunto numérico, ya no tenemos solo números naturales, sino que tenemos números enteros, donde están los positivos, los negativos y el 0. Veamos. El conjunto de los números enteros se puede representar de forma ordenada en la recta numérica. Como yo les explicaba, hacia la izquierda van a estar los negativos, hacia la derecha los positivos y en el centro se va a ubicar el 0. Nosotros sabemos que los números se ordenan de menor a mayor de izquierda a derecha. Por lo tanto, mientras más hacia la izquierda esté el número negativo, entonces más pequeño va a ser. Y mientras más a la derecha estén los demás números, más grandes van a ser. Pero conozcamos algo nuevo del conjunto. Dentro del conjunto de los números enteros hay algo que se llama valor absoluto. El valor absoluto de un número corresponde a la distancia que hay. Distancia nos vamos a preguntar, ¿puede ser una distancia negativa? No, las distancias no pueden ser negativas. Si nosotros observamos a este perrito con este niño que quieren avanzar algunos pasos, supongamos que este perrito parte del 0 y quiere avanzar hasta el número 3. ¿Cuántos pasos tiene que dar para llegar al número 3? Y si se quiere devolver, está en el 0 y se quiere devolver al menos 3, ¿cuántos pasos tiene que dar? En ambos casos, el perrito debe dar 3 pasos, si va desde el 0 al 3 o si va desde el 0 al menos 3. A esa distancia se le denomina valor absoluto y se define de la siguiente manera. El valor absoluto de un número entero, que se anota con dos barritas, es el valor que representa la distancia. Si este perrito quiere llegar al 3, tiene que dar 3 pasos. Pero si este perrito quiere llegar al menos 3, entonces también tiene que dar 3 pasos. El valor absoluto en ambos casos es un 3 positivo. Estos números enteros también se pueden ordenar y comparar. Los números enteros respetan un orden en el cual siempre encontrarás un valor mayor que otro o un valor menor que otro, tal como se explica a continuación. Para comparar y ordenar números enteros puedes utilizar la recta numérica. Recuerda que un número que se encuentra ubicado a la derecha de otro es siempre mayor. En este caso, el B está más a la derecha del A, por lo tanto, el B es mayor que A. El A está más a la izquierda del B, por lo tanto, el A es menor que B. Los 3 está en la parte izquierda del 0 y el 2 está en la parte derecha del 0, por lo tanto, el 2 es mayor. El menos 8 y el menos 3, los dos están a la izquierda del 0, pero el menos 8 está aún más a la izquierda. Por lo tanto, es más pequeño. Y el menos 1 con el 0, el menos 1 está más a la izquierda, así que es más pequeño. Y entre el 0 y el 23 es mayor porque está más a la derecha. ¿Cómo vamos con nuestro aprendizaje? Los invito a intentar resolver estos ejercicios. Representemos en la recta numérica estas situaciones que expresan algún número entero, positivo o negativo, o el 0, en situaciones de la vida cotidiana. También podemos calcular el valor absoluto de estos números, recordando que ese valor absoluto corresponde a una distancia, donde las distancias siempre son positivas. Y tenemos tres problemas que
corresponden a situaciones de la vida cotidiana, donde podemos representar los enunciados con números enteros, positivos, negativos o el cero. Y también podemos graficar en la recta numérica. Les dejo estas tareas para que trabajemos durante la semana y los invito a conectarse para poder hacer la autoevaluación de esta actividad. Un abrazo, espero que haya quedado todo claro y veamos si logramos nuestro objetivo. Hasta luego. Buenos días, alumnos. Habla la profesora Carolina Bustos. Hoy día vamos a hablar sobre los textos informativos. Cuando nosotros hablamos de los textos informativos, sí o sí tenemos que hablar del género periodístico. Y por lo tanto, vamos a partir desde aquí. Dentro de nuestros objetivos, hoy día es reconocer estructuras de diversos textos del género periodístico o textos informativos, y vamos a hablar un poquitito de la definición y conceptos asociados a los medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación masivos, son aquellos que llegan a un público muy amplio, muy grande, y por lo tanto están vinculados como directamente con un gran grupo de la sociedad, como teléfono, radio, diario, redes sociales, ¿ya? Forman parte de estos medios de comunicación. Cuando hablamos de telecomunicaciones, es una forma de vivir juntos a la distancia, y hoy día que se ha hecho más imprescindible que nunca, una gran diversidad de medios, ¿ya? Que permite expresar de alguna manera distintos puntos de vista. ¿Cuáles son las finalidades que cumplen los medios de comunicación masivo y por qué los incluimos acá en los textos informativos? Porque obviamente entran dentro de la categoría de uno de sus objetivos o prioridades, ¿ya? Entonces, los medios de comunicación masivos tienen como finalidad informar, formar opinión, educar, entretener, persuadir y promover. ¿Hacia quién? Hacia un receptor masivo que actúa como consumidor o como ciudadano. Va a depender, obviamente, del tipo de texto del cual estemos hablando. Cuando nosotros hacemos la diferencia entre los textos y hacemos un desglose de los textos del género periodístico, nos vamos a hacer la diferencia entre los textos informativos, que son los que nos importan y nos convocan hoy día, y los textos de opinión, ya que son de carácter subjetivo. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar con respecto a los textos informativos es que deben ser objetivos, es decir, deben plantear información que debe ser medible y comprobable. Transmiten informaciones sobre personas, lugares, acciones o acontecimientos, pero todo esto debe ser comprobable. Dentro de los textos informativos vamos a encontrar la noticia, el reportaje, la crónica y la reseña. Dentro de lo que son los de opinión, vamos a encontrar textos como el editorial, las cartas al director, la columna de opinión y la crítica. Vamos con los textos informativos. Texto informativo número uno, la noticia. Están basados en hechos noticiosos actuales, es decir, en noticias recientes, generalmente del día anterior, ¿ya? Y cuando son de semanas anteriores, son actualizaciones de la misma noticia. ¿Ya? Deben ser de carácter público, es decir, debe ser de interés para todas estas personas. Deben tener un lenguaje claro, concreto y preciso, fácil de entender, accesible y dirigido particularmente al receptor. Es decir, no podemos usar un lenguaje muy rebuscado si nuestro receptor es un receptor común y cotidiano. ¿Ya? Su extensión es breve. ¿Ya? Pues la noticia responde a una estructura definida que no es muy extensa. Tenemos que pensar que el espacio en prensa no es tan económica. Por lo tanto, la noticia debe informar mucho en muy poco espacio. Aquí tenemos un ejemplo que de alguna manera nos ayuda a señalar el contexto de la noticia. Después tenemos el titular, ¿ya? Y la bajada de título. Estas tres cosas corresponden a lo que se menciona como titular. Epígrafe, título y bajada representan el titular. Después tenemos el lead, que representa la respuesta a las seis preguntas importantes de la noticia.
¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cuándo pasó? ¿A quién le pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Todo eso se contesta generalmente en el primer párrafo de la noticia que corresponde al lead, entrada o entradilla. Esos son los tres nombres con los que los puedes encontrar. Finalmente, el desarrollo de la noticia va a corresponder a un cuerpo y el último fragmento va a ser el cierre de la noticia. Y normalmente va acompañado de una imagen fotográfica que, si lleva texto bajito explicando la fotografía, se conoce como pie de fotografía. Aquí tenemos un poquitito más el desglose de lo que acabo de señalar. Entonces, epígrafe contextualiza el título, titular sintetiza de forma atractiva el tema de la noticia, la bajada entrega detalles del desarrollo de la noticia, el lead responde a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. El cuerpo corresponde al desarrollo y el pie de la fotografía a la información de la fotografía. Es importante señalar que dentro de lo que es el desarrollo de la noticia, generalmente el último párrafo corresponde al cierre de nuestra noticia. Aun cuando la noticia no haya concluido, sí se coloca el estado de la noticia al momento del cierre de la publicación. El segundo texto que vamos a explicar hoy día es el texto informativo llamado reportaje. El reportaje también debe ser de interés público, pero tiene una mayor variedad de temas. Por lo tanto, puede aparecer en distintos tipos de publicaciones, no solamente prensa. Puede equivaler a revistas especializadas, ya, lo cual va a dirigir esa publicación a un público mucho más específico. Es mucho más extensa que una noticia porque hay una investigación que profundiza un tema. Tiene un apoyo visual que generalmente puede ser una infografía, gráficos, datos, qué sé yo, que aportan un poquitito a esta información. Entrega datos que respaldan la información. Como yo mencionaba, gráficos, encuestas, tablas, etcétera, lo que representa nuestro apoyo visual. También puede ser fotográfico. También tiene otras perspectivas sobre el tema, por lo tanto, puede de repente mezclar un poquitito de opinión dentro de lo que es el reportaje. Sin embargo, la finalidad es informar, así que aun cuando lleve un poquitito de opinión o una perspectiva particular sobre un tema, siempre su finalidad es la información. Posee la misma estructura de la noticia, es decir, tiene un titular, un epígrafe, una bajada, un lead y un cuerpo, solo que este cuerpo es mucho más extenso. Aquí tenemos algún ejemplo de reportaje. El titular dice, en 16 años, tasa de mortalidad de Alzheimer se duplica y la de Parkinson se quintuplica. El apoyo visual en este caso es una infografía que aparece como una... como un rompecabezas, al cual le falta una pieza. Aparecen datos estadísticos en unos gráficos ahí, aparecen algunas opiniones, ya con perspectivas de algún entrevistado, la bajada, que es como un resumen o puede ser un fragmento de la noticia, que se haya destacado dentro de lo que es el cuerpo, y obviamente el cuerpo de la investigación, que equivale a varios párrafos donde se va a desarrollar lo que es la investigación. Tercer texto informativo, la crónica. La crónica es un relato temporal cronológico, por lo tanto, corresponde a la observación, ¿ya? Entrega detalles de un suceso real, es de interés público y actual. Es informativo, pero posee ciertos elementos de opinión. ¿Por qué? Porque, y se considera a veces un tanto híbrido, porque mezcla la opinión con la información, por lo cual se define como mixto. ¿Por qué tiene opinión? Porque la crónica, obviamente, este hecho que se está contando en un tiempo real, lo está narrando a alguien que lo presenció, y obviamente desde la perspectiva desde la que él narra, no necesariamente puede coincidir con las otras perspectivas de quienes estaban presentes, ¿ya? Entonces, es la explicación de un hecho a través de la narración, pero incluye la opinión de quien está escribiendo la crónica, ¿ya? Por lo cual se destaca también un estilo personal a la hora de redactar. Crónica de un portonazo. Aquí, obviamente, quien está contando a alguien que fue víctima de un portonazo.
Menciona obviamente un tiempo determinado, detalles, qué sé yo, particulares, descripciones, aspectos subjetivos que tienen que ver con la opinión, lo que mencionábamos con respecto a este género híbrido. Y obviamente más antecedentes e información con respecto a lo que se está llevando a cabo. Cuarto y último texto informativo, la reseña. La reseña es un texto que pretende informar de manera breve y concisa sobre un tema, libro, película, un disco, ya sin realizar necesariamente un juicio de valor. Es decir, no estamos entregando opinión, sino que estamos entregando datos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de que fuera una película, nos va a decir cuánto dura la película, quiénes son sus protagonistas, más o menos de qué se trata la trama, sin contarnos obviamente el final, ¿ya? La idea es despertar el interés. Se asocia obviamente al ámbito de la cultura, donde podemos dar a conocer películas, libros, eventos en algún museo, etcétera. Y solo presentan un breve resumen o sinopsis de aquello que nosotros vamos a presenciar. Bueno, hasta acá todo lo que son los textos informativos. Obviamente tenemos otros tipos de textos informativos, por ejemplo, catálogos, trípticos, ¿ya? Que son de carácter más personalizado, no son tan masivos, ¿ya? Obviamente, pero también se consideran informativos, así que también tenemos que pensar que existen otro tipo de textos informativos, como por ejemplo un manual de uso, ¿ya? No entrega opinión, solo información, una receta de cocina, ¿ya? Eso también sería un texto informativo. Pero serían otro tipo de textos. Dentro de lo que son los tipos de texto, habría que hacer una diferencia entre lo que son normativos, lo que son instructivos, ¿no? Y hasta acá vamos a dejar los que son informativos. Solamente nos vamos a pegar a lo que son, en este caso, los que pertenecen al género periodístico. Así que en otra oportunidad te voy a hablar acerca de el género periodístico, pero de la perspectiva de la opinión. Así que nos estamos viendo.